¡Ah, qué susto te di, mamá! Sí, qué susto. ¿No puedes imitar animales menos ruidosos? Mamá, no son divertidos. ¿Te imito a un leopardo? ¿Por qué soy tan diferente? Porque estás cubierto de lodo, por eso. ¡No! Kerchak dice que no pertenezco a la... ¿Cierra la boca? Kerchak dice que no pertenezco a la familia. No importa lo que diga Kerchak. Pero... Quédate quieto. ¡Pero mírame! Veo dos ojos como los míos. A ver, ¿qué más? ¿Dos manos? Así es. ¿Qué sientes? Mi corazón. Ven aquí. Tu corazón. ¿Lo ves? Somos iguales. Solo que Kerchak no lo entiende. Yo veré que entienda. Voy a ser el mejor simio. Seguramente lo serás. Niños, ella es Jane. Se quedará aquí. Pero yo... Para ser nuestra nueva madre. No puedo. Y nos contará cuentos. Oigan, hay que buscar el tesoro. ¡Sí! ¡El tesoro! Lo escondí muy bien esta vez y jamás lo encontrarán. Creo que soy más listo que tú. Ay, eso sí que no. Más valiente. Claro. Más fuerte. Ay, sí, todo eso. Entonces debe ser mi atractivo. Y vuelas por lo inflado que estás. ¡Ay! Oye, cualquiera puede hacerlo. Campanita. ¡Bien, Jane! ¡Lo hiciste! ¡Niños perdidos! ¡Jane encontró el tesoro en la caverna del muerto! ¡Atención! ¡Formación! En honor a tu gran e increíble destreza buscando tesoros escondidos, yo te proclamo a ti, Jane, un niño perdido. Más bien, una niña perdida. Tú llegaste del cielo, ¿no? De allá arriba. ¿Acaso no recuerdas nada? Tal vez será por ese chichón en tu cabeza. ¿Puedes hablar? ¿Sabes palabras? Bla, 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 etcétera. ¿Puedes hacerlo? Bla, bla, bla. Bueno, al menos ya captaste una idea. Veamos. ¿Ves esto? A esto se le llama roca. Roca. ¡Eso! No, no. Eso es un árbol. Roca, árbol. ¿Entiendes? Roca. ¡Eso es! Vaya, mi propio robot gigante. Soy el niño con más suerte de toda América. Esto es increíble. Es el mayor descubrimiento desde... no lo sé, desde la televisión. Oigan, al parecer, todos, ¿no? Amigos, escúchenme. Tengo importantes noticias. Ay, no. Ya sé quién se lleva los peces. Sí, le quitaron el cerebro. Los alienígenas. Hice contacto con ellos. ¿Cómo hiciste contacto? Los alienígenas se llevan nuestros peces. Oye, tú. Gloria. Es extraño que te vuelva a ver. Sí. ¿Recuerdas a Seymour? Sí. Hola, Seymour. Él enseña ritmo y yo melodía. Entonces, no. No, nunca escuché la canción correcta. ¡Excelente! No, me refiero a que... Bueno, ya sé quién se lleva los peces. Son grandes y un poco feos. Pero, Gloria, si vieras lo que hacen y vienen para acá. Ah, ¿en serio? Vendrán muy pronto y creo que quieren ayudarnos. Así que ahora hablas con ellos. Pues no hablan pingüines, pero sí responden a esto. Debe ser una broma. Sugiero que todos lo hagamos. Les llama mucho la atención. ¿Y por qué les atraería? Ni idea, pero funciona. El espacio. Un universo de misterio. Bueno, hoy el misterio será descubierto. Gracias a la ciencia, hoy sabemos que el universo tiene casi 500 kilómetros de largo y contiene... No van a creer esto. ¡Más de un millar de estrellas! Y aún así, la única vida inteligente conocida se encuentra aquí en nuestro planeta. ¡Niños, atención! ¡Cálmense! Por favor, escúchenme. Nadie nos va a cenar.
ni nos devorará ni hará nuestro cerebro en barbacoa. El universo no da miedo. De hecho, es apasionante. Y no olviden llevarse su yoyo del planetario. Hay uno para cada uno. ¡El sol me deslumbró, Astrid! ¿Qué quieres que haga? ¿Que bloquee el sol? Podría hacerlo, pero no me dio tiempo. ¡Ajá! ¡Lo siento, patapés! ¿Querías esto? ¡Patán mocoso! ¡Eso era mío! Aquí tienes, linda. Ya te dije que hoy te ves radiante, en serio. ¿Qué estás haciendo, patán? ¡Nos van a ganar! ¡Es mi princesa! Lo que quieras se lo daré. ¿Brutilda? ¿Que no intentó enterrarte vivo? ¡Solo fueron unas horas! ¿Esa te pareció una buena entrada? ¿Qué te parece la mía? ¡Quítense! ¡Yo me encargo de los más rudos! ¡Ay, de nada! ¡Fue un placer! Acabé con unos 100 atrapadores. No, miles de ellos. Mamá de Hipo, ¿entonces qué? ¿Tiene comentarios sobre mi devastador ataque o fue perfecto? Eso fue... No tengo palabras. Oye, ¿hay algún problema? Sí, hay un problema. Desde que apareciste, solo intentas opacarme. Estás muy celoso. Es una locura. Sí, locura es la palabra correcta. A ver tú, hijo de Eret. Cuando Hipo fracase como jefe, yo sigo en la línea número 2, porque obvio soy el favorito de Valka. Entonces, empieza a mostrarme respeto. Pregunta. Los tres atributos más importantes de un ninja. Velocidad. Cautela. Y honor. ¿Dónde está el honor en guardarle secretos a tus hermanos? No sé de qué estás hablando. ¡Ah! Ahora le agregas mentira a la lista. Si hablas de lo que Donnie me dijo de la sustancia púrpura, a eso se le llama información confidencial. Si hay una oportunidad de que la sustancia nos haga humanos, somos tortugas. Te guste o no. No se trata de lo que me guste, sino de lo que la gente está dispuesta a aceptar. La aceptación real viene del interior. No salgas con frases de galletas de la fortuna. Debiste consultarnos antes de decidir algo como eso. Lo consulté con Donnie y decidimos que eso jamás... ¿Y qué de Mikey? ¡No puede votar! Solo un voto cuenta en esta familia. El mío. ¿Vas a pagarme por esto, Keith? Por favor, dime que me vas a pagar. ¿Sabes cuántos se conformarían con solo tener trabajo? Supongo que sí. ¿Traes algo de dinero? Sí. Excelente. Por favor, dime que no gastaste el dinero en esto. No te preocupes, se gastó mi dinero, $150. Pero fue un adelanto de tu salario. ¿De qué salario hablas? ¿Qué se te devolverá? ¿Cuándo? Jamás, estamos quebrados. Eso no es un camión, es un asesino extraterrestre. ¡Cielos! ¿No? Ya está muerto, acabado, oxidado, tieso. Escucha, hay un número al que llamas y debes llamar. Es del gobierno, es un acto patriótico. Se supone que debes hablar y si es un extraterrestre te ganas $25,000. Es una vil mentira. Si lo capturas vivo y lo etiquetas como una bestia salvaje, te dan $100,000. Usaste mi dinero para comprar el camión, ¿verdad? Entonces es mi camión, ¿no lo crees? Firmaste un contrato de protección de propiedad intelectual de laboratorio. ¿Qué es? ¿Cuál laboratorio? Más bien granero. Seis meses atrás, mi mamá recibió una carta de Ox. Decía que estaba en Perú, que encontró una calavera, una de cristal, como la que encontró Mitchell... Hotchkiss, como la que encontró él. ¿Cómo sabes tú de ella? ¿Qué sé? No hablaba de otra cosa, día y noche sin parar. ¿Es una clase de ídolo? Una deidad tallada mesoamericana. Oxley dijo que la había encontrado, que era en serio y que iba a un lugar llamado Akator con ella. ¿Akator? ¿Eso dijo? Sí. ¿Seguro? Eso dijo Akator. ¿Qué es eso? Una ciudad perdida en el Amazonas. Por su carta, mamá pensó que Ox estaba chiflado, que se le había zafado un tornillo y fue a ver qué le pasaba, solo que ya lo habían raptado. Y ahora a ella. Dijo que usted hallaría la calavera, que es una especie de cavatumbas o algo así. En fin, hace 2 semanas mi madre llamó desde Perú, escapó, pero la persiguen. Acababa de recibir una carta de Ox y me la envió para que se la trajera. Luego la línea se cortó. La abrí, pero no tiene lógica. Solo son garabatos. Tiene muchos símbolos raros. Yo disfruté el show. Gracias, hermano. Gracias. Llevo tiempo siguiéndolos, de hecho. Smile.
Tiene sentido para un estudiante de odontología. Y tú estudias astrofísica, ¿no? Sí. Tú eres el del cerebro. Sí, supongo que sí. Yo estudio diseño aquí. ¿Ah, sí? Sí. También compongo canciones. Podría interesarles. Lo hago por diversión, en realidad. Llega 5 minutos tarde. Ah, nuestro vocalista se fue. ¿Van a necesitar un reemplazo? ¿Se te ocurre alguien? ¿Qué opinan de mí? Tengo un anuncio que hacerles. Uno de los representantes de EMI nos vio grabando. Le dio nuestro demo a John Reed. Él representa a Elton John. No lo creo. El señor Reed quiere hablar con nosotros. Tal vez hasta representarnos. Kappa Nu acaparó el mercado de hierba. Ay, no. Oh, sí. Hasta el lunes son las únicas vendedoras de hierba de la zona de Ardendale. Ay, no, carajo, ¿crees que me vendan algo? No. Cabronas. Tienen 4 kilos de hierba. Podrían venderla a $50 el gramo si quisieran. Son 1,500 por bolsita, 16,000 por medio kilo. Y en total, si venden toda, son más de $128,000. Oye. Hay que hacerlo. Eres increíble para matemáticas. No sé de matemáticas, sé de hierba. Eso es lo mismo. No, esto es hierba. Imagina que son 4 kilos de carne, inténtalo. Y dime, ¿para qué iba a comprar carne? No sé, por hambre. ¿Estamos hablando de hamburguesas? ¡De cortes! No sé cuánto vale 1 gramo de carne. No sé, ¿para qué voy a vender gramos de carne? Buen punto. Son 15 individuos. No son una unidad sólida. No entienden la regla más importante de la hermandad, que no hay yo en el apoyo. Sí hay, hay dos, de hecho. No, yo solo hay uno. No, solo hay un yo. En fin, soy Chad, yo voy a ser su guía. Ok, hola Chad. Bueno, no pudieron venir en un mejor día. Les voy a dar todo su equipo y que creen, el río está a un nivel muy alto, así que nos espera un paseo excelente hoy. Vengan. Oh, de acuerdo. Excelente. Bien, amigos, acabaron las bromas, hablemos en serio un momento. Repasemos las normas de seguridad antes de entrar al agua. Primero, ustedes conocen este río porque de hecho es mi primera vez. ¡Es broma! Llevo en esto 3 años y medio, conozco el río de ida y vuelta, ¿ok? Saqué mi certificado de guía en una caja de palomitas. ¡Es un chiste! ¡Solo es un chiste! ¿Vieron la cara del niño? ¡Como de una caja de palomitas! ¡Qué cosa! Solo tienen que seguir mis instrucciones allá y es 50% seguro que volvamos con vida. Ay, lo siento, un segundo. Ay, me está llamando mi prometida. Nos comprometimos hace solo 2 semanas, así que contestaré para que el río no vaya a ser lo único cálido que toque hoy. De hecho, el río está muy frío. ¿Qué tal, mis queridas féminas? Aquí el mi rey Costa, su guapo anfitrión. Detrás de mí está la casa de Thomas Cobb y hoy va a ser su cumpleaños. Y este es el Proyecto X, a huevo. ¡Se acercó el despadre! Oye, qué bueno que tus papás limpiaron y lavaron la camioneta para ti. Es un auto gratis y no me quejaré de un auto gratis. Primero que nada, no es un auto, es una pinche minivan. No impresionaremos a nadie. Qué mal que tu papá no te dio el Benz, hubiera estado de huevos. ¿Sabes qué? Tienes razón, vayamos por tu auto. ¡Qué buena broma! Cierto, payaso. No tienes. Necesitamos la fiesta, güey. Tú la necesitas. Mira, estoy nervioso. ¿Y si nadie va? ¿Y si es un fracaso? Esa no es una opción. La gente irá. Hasta un minusválido fue a la fiesta. Te mostraré algo. ¿Ves esto? Mira esto. Es wow. Stacia. Es hermosa, ¿no? Es mi chica en Queens. Si queremos ser grandes jugadores, debemos jugar en grande. ¿Me entendiste? La idea de esta noche es hacer que las lobas nos vean como si fuéramos importantes. ¿Quieres saber cómo sobreviví? Ese lugar me mantuvo con vida. Me dio fuerza, poder. ¿Qué clase de poder? Uno que hombres como tú jamás deben poseer. No pudieron resistirse a volver. No les basta con arruinar su mundo. Ahora quieren arruinar el mío. Víctor. Si este mundo debe morir para que el mío sobreviva, que así sea. Víctor, no. Detente de una vez. Fuera de mi camino, Franklin. Me voy a casa. ¿Tu casa es este mundo?
Ya no lo es. No hay nada para ti de aquel lado. Solo el poder para crear nuevos mundos. Víctor, no somos dioses. La Tierra agoniza. La humanidad tuvo su oportunidad. Fui enviado a 2014 para cuidar la creación de Skynet en esta época. En menos de 24 horas, nadie podrá impedir el día del juicio. ¿Saben lo que creo? Estamos varados, nosotros tres. Somos exiliados en el tiempo. Sí puedo asesinarlos. Porque en realidad no hay destino. No puedes huir de mí. Siempre te voy a encontrar. John, lucha contra esto. No tiene que terminar así. El tiempo tiene cierto impulso, Kyle. Cosas que quieren pasar. Como que yo siempre sobrevivo y tú siempre mueres. O puedes pelear conmigo, Kyle. Como siempre lo hemos hecho. Se avecina una tormenta y nadie la parará. Pero tiene que parar. Tú sabes lo que pasará, tú mejor que nadie. Nadie puede negociar conmigo, ni hacerme entrar en razón. John, piensa. No siento compasión, ni remordimiento, ni miedo. ¡John, basta! Y jamás me detendré ante nada hasta que Skynet controle este mundo. Deduje hace mucho que si Dios es todopoderoso, no es bueno del todo. Y si es bueno del todo, no puede ser todopoderoso. Y tú tampoco. Ellos tienen que ver el fraude que eres. Con sus ojos. Tus manos llenas de sangre. ¿Qué fue lo que hiciste? Y esta noche lo verán. Sí. Porque tú, amigo mío, tienes una cita. Al otro lado de la bahía. Ya maduró su odio. 2 años creciendo, pero no fue muy difícil llevarlo al borde. Unas notitas rojas. Una explosión. ¡Dejaste a tu familia morir! Y ahora, volarás hasta él. Y pelearás contra él. Hasta la muerte. Negro y azul. Noche de pelea. El encuentro entre gladiadores más grandioso de la historia del mundo. Dios contra hombre. El día contra la noche. El hijo de Krypton contra el murciélago de Gótica.